Hola amigos, we are going to learn how to write a recipe in Spanish and how to cook the famous Spanish omelette. If you are interested, stay and watch this video. Repeat with me. Los ingredientes: cuatro patatas, seis huevos, una cebolla, aceite y sal. If you want to learn more food vocabulary, click on the link above. Let's go into learn some verbs we need. Repeat with me cortar batir freír If you want to know more cooking verbs, click on the link above. We are going to use ik plus infinitive Hay que means to have to plus infinitive but hay que in spanish is an impersonal form we usually use this impersonal form to write recipes primero first hay que cortar la cebolla no hay que we have to cortar cut la cebolla the onion Hay que poner aceite en la sartén. We have to put oil in the pan. Hay que freír la cebolla. No, we have to fry the onion. Mientras tanto, meanwhile, hay que cortar las patatas. We have to cut the potatoes. Y después de esto, en After That, hay que añadir las patatas a la sartén y remover. Hay que freír la mezcla unos minutos. Fry the mixture for a few minutes. Mientras tanto, meanwhile, hay que romper seis huevos. Hay que poner sal. Y hay que batir los huevos. Cuando las patatas y cebollas estén doradas, when the potatoes and onions are browned, hay que sacarlas we have to take them out and look sacar las sacar to take out and las them so sacar las is a mix between two things a verb infinitive and a direct object las y después and after hay que mezclar las patatas con los huevos We have to mix the potatoes and the eggs. Al final, at the end, hay que echar la mezcla en la sartén. Esperamos un minutito, we wait a minute. Ponemos un plato en la sartén. Y giramos. Y voilà. Hay que poner la tortilla en la sartén. Esperamos un minuto. Y listo para comer. Aquí tenemos, chicos. Buen provecho. Aprende.